está aquí conmigo en el estudio Lorena Ribot, que es presidenta de la ONG Vos Podés, que es una asociación civil por los derechos del parto, nacimiento y crianza. ¿Cómo está, Lorena? Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto. Por esta invitación. No, por favor. Estabas primera en la lista, después tengo que invitar a todas las señoras que estuvieron en ese almuerzo, todas mujeres con mucha polenta, con mucha fuerza, que destinan su tiempo a ayudar a los demás. Y en este caso, bueno, vos también, porque estás en esta ONG. Bueno, hablame un poquitito de esta ONG, cómo nace, cómo trabajan ustedes. Mira, nosotras somos en general básicamente mujeres, hay varones, decimos siempre nosotras que están atrás, esta vez están atrás porque la mayoría de nosotras somos madres, la gran mayoría son madres jóvenes, yo ya soy una de las pocas abuelas de la ONG, y los varones están detrás sosteniendo a los hijos para que nosotras podamos juntarnos y hacer este trabajo que implica la defensa de los derechos del parto, el nacimiento y la crianza. Enmarcadas en una ley nacional que es la Ley Nacional 25.929, que es una ley que tiene casi 11 años de vigencia, sí, y que establece los derechos del parto, el nacimiento y el posparto inmediato. Sí, háblame un poco qué es esto del parto respetado y esta campaña que ustedes llevan adelante, que es erradicar lo que es la violencia obstetra. Porque, bueno, la maternidad, viste que tiene todo un halo de felicidad, sí, regalitos, todo es maravilloso. Pero a veces pasan algunas situaciones, algunas mujeres, espero que no sea la mayoría, viven situaciones muy complicadas, ¿no? Porque están en un momento de físico y emocional muy especial, y a veces del otro lado pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Por eso quiero que me hables un poquitito, ¿qué es esto de la violencia obstetra? ¿Qué es el parto respetado? Bueno, el parto está considerado como parte de el ciclo vital de una mujer, es parte de su sexualidad. Eso es lo primero, creo que lo más importante para definir lo que es el parto respetado, porque justamente dentro de un proceso vital y natural y parte de la sexualidad de las mujeres está la posibilidad de ser madres, ¿no? Las que deciden y van por ese camino deberían cursar su embarazo bien. Si hay algún inconveniente, bueno, no es bienvenido, pero bueno, no es la idea que se trate a la mujer como enferma por el hecho de cursar un embarazo. La ley de parto respetado, como yo te decía, la 25.929, establece los derechos del parto y establece esto de qué sería un parto respetado. Son muchas cosas las que se incluyen en esa ley. ¿Y cuáles lamentablemente, son las que se respetan, claro, y las que no? Claro, lamentablemente, no respetar esos derechos, la contracara sería establecer esto que nosotros decimos violencia obstétrica, que de hecho, a posteriori de esta ley, se sancionó en el año 2009 una ley que protege a las mujeres de la violencia hacia las mujeres, y está mencionada la violencia obstétrica como un tipo de violencia hacia las mujeres. Ahora, esto pasa porque las mujeres depositamos todo en la partera, en el médico, depositamos todo ahí y nos da, no sé qué decirle, mira, a mí no, yo no quiero esto o no quiero lo otro. Sí, de alguna manera pasa eso, porque nosotros no tenemos que perder de vista que el parto, si bien es un hecho de la naturaleza, también es un hecho de la cultura. Y nuestra cultura se fue medicalizando. Los partos salieron de los domicilios y del ámbito de las parteras, claro, y se fueron hacia las instituciones y pasaron a ser a veces hechos médicos. Que creemos que no, que los partos no son hechos médicos, son hechos de la expresión de la sexualidad de las mujeres. Entonces, muchas mujeres creen que deben aprender a parir, creen que deben portarse bien, creen que hacerle deben hacerle caso al médico. Exactamente. Tenés que estar dos días de trabajo de parto. Claro. Bueno, yo te voy a contar mi experiencia. Primero, con respecto a lo que vos decías, que no nos traten como enfermos. Yo tengo dos hijos, ¿no? Tuve los dos con partos naturales. Pero bueno, yo a mi médica me decía, no trabajes tanto. No, yo no soy una enferma, soy una mujer que está embarazada. Está bien que el médico te quiere cuidar y por ahí uno tiene un tipo de actividad que iba y venía. Y bueno, soy periodista y hacía notas y estaba en el noticiero en esa época. Pero le dije, no soy enferma. Por eso me acordé cuando vos dijiste, uno no es enferma. Y por otro lado, le conté lo que yo quería. O sea, no, a mí no me tengas tres días internada, los gritos, con toda la tecnología y con todo lo que hay, con toda la medicación que hay. Pero muchas mujeres, no, es como que dicen, bueno, si tengo que estar dos días, estoy, pues lo dice el médico.
En realidad, nosotros creemos, casos de eso. No, claro, nosotros creemos que si una mujer tiene 2 días de trabajo de parto y que lo necesita, ¿sí? Es porque está bien, no está mal tener 2 días de trabajo de parto o unas horas, porque justamente es un proceso individual que implica un montón de cuestiones individuales de cada mujer. Hay una historia detrás de una mujer, hay una forma de haber nacido. ¿Sufriendo 2 días? No, pero no sé si el parto es un sufrimiento. Creo que el parto medicalizado es un sufrimiento. Ajá. Es decir, justamente una de las cosas que se habla en el parto respetado, sí, es la no medicalización del parto. El parto como proceso natural no implica necesariamente un sufrimiento. Sí implica, claro, las contracciones duelen. Todas las que parimos sabemos, claro, que las, claro, contracciones duelen, claro, pero que son necesarias para lograr que parir. Hay más medicación de la que debería haber. Y hay mucha, eso, sí, hay mucha intervención, sí, hay mucha medicalización, y justamente en eso, sí, radican muchas de las denuncias que se hacen por, claro, violencia obstétrica. Claro. Decime una cosa, porque entré en la página de ustedes, que es muy interesante porque habla de todo lo que es la ONG, los derechos de las madres y de los niños, ¿qué serían los derechos de los niños? Que está ahí indefenso, pobre, sí, lo defienden los padres únicamente. ¿Cuáles son los derechos de los niños cuando nacen? Y mira, vos ponete en situación de niño, uh-huh, tuviste 9 meses adentro de la panza de tu mamá, escuchando, uh-huh, ruidos, sí, meciéndote porque tu mamá se, sí, movía, calentita, no tenías, claro, ninguna necesidad, sí, no tenías frío, ni calor, ni hambre, ni nada. Claro. Saliste, lo primero que querés estar, ¿con quién es? Con tu, claro, mamá. Seguro. Y lo primero que ocurre es la separación. Uh-huh. El gran derecho a elegir y a proteger de los derechos del niño, ni bien nacido, es a que no sea separado de su mamá inmediatamente. Bueno, el neonatólogo te va a decir, hay que controlarlo, hay que pesarlo, hay que hacerle esto, hay que controlarlo. Los médicos van a decir eso. ¿Cómo hacemos? Nosotros creemos que la función de los médicos es fundamental. Sí. Nosotras no somos enemigas de los médicos, las que estamos dentro de esta organización y de otras, ¿no?, similares, porque hay muchas otras en el país. Pero los cuidados del recién nacido se pueden hacer arriba del pecho materno. Ajá. Un recién nacido puede nacer, quedarse a su mamá, claro, y el neonatólogo puede fijarse si está bien, que es lo primero que hay que fijarse. Claro. Si respira, claro, si el Apgar le da bien. Un rato, no hace falta separar. Por ejemplo, si nace a las 5 de la tarde y se lo pesa a las 8, ¿cuál diferencia de peso puede haber? Ninguna. Claro. Es decir, y la observación y el control que es necesario hacer, uh-huh, en una institución, se puede hacer en el pecho de la mamá. Bueno, ustedes están en contacto con médicos y recibirán denuncias. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Son amplios? ¿Entienden esas, uh-huh, situaciones? Nosotros tenemos muchos médicos amigos y amigos de la ONG, uh-huh, que eso es bárbaro. Muchos médicos, inclusive que cuando se convierten en padres, ven la cosa desde otro lugar y, claro, también se sensibilizan, claro, desde otro lugar. También sabemos y somos conscientes de que hay muchos médicos que están atravesados por un sistema a veces duro de exigencia institucional que, claro, los excede. Pero bueno, y hay algunos médicos que por ahí son más resistentes al cambio. Esto es un cambio, porque en realidad... Un cambio cultural. Cultural, fundamentalmente. Exactamente. Un cambio cultural. Hablame un poquitito de la red de madres solidarias. ¿Qué es esto? Una iniciativa nuestra de este año. Nosotros todos los años hacemos campañas distintas. Nosotros estamos constituidas como ONG desde el 2012, no hace tanto. Sí. Pero hacemos siempre campañas. Este año vamos a hacer una campaña, estamos haciendo una campaña sobre visibilización de los derechos, ajá, que está en construcción, en breve vamos a tener los afiches. Y mientras tanto, estamos haciendo la campaña más social, que tiene que ver con aquello que vos y tu hijo no lo necesitan, otra, claro, mamá y otro bebé lo pueden necesitar. Entonces pusimos lugares de recepción pueda, claro, para eso, que nosotros estamos vinculados con el Foro de los Derechos de la Niñez acá en La Plata, ajá, tenemos vinculación, en realidad somos parte del Foro de los Derechos, y también hay un lugar de recepción en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, en 117 y 40, que la gente puede ir y entregar aquello, la sillita que ya no usa, la bombacha que le quedó después del parto y que no, claro, la va a usar más, claro, bueno, todo eso y que eso le va a venir muy bien a una mamá que lo no puede acceder. ¿Dónde están ustedes físicamente? Además, vos tenés un programa de radio, háblame de eso también. Nosotros con Rosario Esperué, que es una colega tuya, sí, yo no soy periodista, yo soy profesora de gimnasia para embarazadas, hace 20 años que me vinculo con la actividad física, sí, con las embarazadas y, ajá, a través de eso toda esta militancia. Pero bueno, en Radio Estación Sur, que es una radio comunitaria que está, sí, ahí en el Favero. ¿Y es FM? Es FM 91.7. Bien. Que lo hacemos los viernes de 5 de la tarde a 7.
Y bueno, el programa es anterior a la ONG. De alguna manera, el programa fue impulsor de la movilización de las mujeres acá en La Plata. Y este, y bueno, y con Rosario lo que hacemos es este, bueno, tratar de ser el órgano, digamos, emisor de las cosas que queremos compartir con la ONG. Bueno, ¿y la ONG físicamente dónde está? ¿En qué lugar? Está en el Éter. Ah, bueno. Claro, no, en la casa de todas nosotras. Bueno, porque en realidad, ojalá tuviésemos... Se van reuniendo. No tenemos... económicamente somos una ONG pobre que vive de las cuotas que pagamos nosotras. ¿Se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar con nosotras ustedes? En realidad nos vinculamos, una vez por mes hacemos una reunión que la vamos haciendo en distintas casas o en un bar, vamos explicando a través del mail o de la página, y todas las que se quieran sumar, pueden digo ir. Las, porque en general son mujeres. ¿Y qué debaten ahí? A ver, explícame un poquitito lo que pasa en esa reunión. Ahí estamos viendo fotos de ahí de estamos de las reuniones. ¿Ves? Esa es en la casa de una. Sí. Ven, van todas con los bebés, así que se puede ir con los bebés. Se puede ir con los bebés. Sí. ¿Qué debaten ahí? ¿Qué las experiencias de cada una? ¿Algo que le preocupa? En realidad, ¿algo que le pasó a una amiga? Sí, esas cosas ocurren en los debates, pero nosotros nos reunimos, cuando nos reunimos tratamos de no ir, de no estar contándonos todas las historias, porque se nos va el tiempo concreto de hacer después acciones. Lo que tratamos de hacer es... coordinar los esfuerzos para que las campañas de visibilización, nosotros creemos que sabiendo uno puede, si vos sabés, vos podés, es un poco nuestro lema. Entonces, para que todas las mujeres y todos los varones que van a ser padres sepan sus derechos, hay que llegar con información. Entonces, la campaña de visibilización, tanto de los derechos como de lo que no se debe hacer, como fue en el 2013, hicimos una campaña de visibilización de los hechos de violencia obstétrica, que ahí también participamos con el Consejo Provincial de las Mujeres, que nos dio súper cabida y que trabajamos conjuntamente con ellos. Después también trabajamos con los organismos del Estado, trabajamos bastante y tenemos la verdad que estar muy conformes, porque se nos cita y se nos llama a participar del debate como organización ciudadana. Y el contacto, perdóname, con la universidad, porque ahí se forman los médicos, ahí se forman los obstetras en la Facultad de Medicina de La Plata. Sí, ahí todavía no llegamos. Ahí no llegaron. Tenemos que llegar. Bueno. Ese es el núcleo duro. Ahí nos cuesta más, porque es verdad, es lo que vos decís. La formación, sí, tiene que ver también con una ideología, con una idiosincrasia, con una cultura que es necesario. Una forma de ver el médico y el trato entre el médico y el paciente, exacto, que es todo un tema. Viste que hay médicos que, bueno, charlan más con vos, te escuchan, y otro que haga esto. Que está bien, ¿no? Está, porque uno va, ¿viste? Sí. En definitiva, para cuidar su salud. A mí me gusta más el contacto. Obviamente. No, y además, está bien. Entonces, en una situación de parto, me imagino lo que debe ser. Sí. Despachan, bueno, acá parió una, hasta luego, adiós. Y hay muchas cesáreas, lamentablemente. Y sí, la cesárea, tiene día, que ver con la agenda. La Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado sobre ese tema, del nivel... cantidad de cesáreas que se hacen, que obviamente no son necesarias la mayoría, ¿no? No, el nivel de necesarias, según la OMS, no debe superar el 15-20% de los partos. Estamos en el privado, acá en La Plata, en el 70%, fácil. 50-60%. No, más. El privado, más. Más. Y en el público, ponele un 30%. No sé si está exacto el porcentaje, pero... sí, hay muchas cesáreas, tiene que ver por muchas cosas, porque no solamente son decisiones médicas, la sociedad también está atravesada por una cultura del ya, quiero todo hoy, quiero que salga, quiero tener mi agenda resuelta por algún lado, y por otro lado también hay mucho desconocimiento y mucho miedo al proceso natural, es decir, como que el parto está cada vez alejándose más de aquello que es propio de la mujer, ¿no? Es decir, nosotros estamos hechas para poder embarazarnos, parir y poder dar la teta. Claro. Tres hechos que se fueron modificando. Y el tema médico es para ayudar a eso que es natural. El tema médico, el médico para es para acompañar. Y cuando algo está mal, están ahí para resolver. Claro. Y son fundamentales. Sí, sí. Claro, va a ser una tarea difícil. Hay que empezar por la Facultad de Medicina, no deben estar viendo. Pero vos sabés que hay muchos médicos. La cátedra de obstetra. Pero hay muchos médicos. De obstetricia, ¿no? De obstetricia. Ginecología y obstetricia, así se dice. No, pero hay muchos médicos y hay muchas parteras que están abriendo el corazón. Claro. En la atención de las personas, en toda la atención de las personas, tiene que ser una atención humanizada, tiene que ser una atención desde el corazón.
Claro. No puede ser una atención tecnocrática. Claro, claro. Hablame un poquitito qué pasa con las enfermeras. Ese es otro rubro. Y las enfermeras. Neonatólogo, obstetra, las enfermeras. ¿Qué las enfermeras, ahí? Pobres, las enfermeras están muy, muy presionadas por un sistema que por ahí es medio perverso. No, un sistema que las maltrata mucho, sí, porque tienen muchísimos más pacientes de lo que tendrían que tener, ganan muchísimo menos de lo que tendrían que ganar y le ponen alma, corazón, de todo. Entonces, en algún momento, alguna se le debe saltar la térmica y no debe tratar a las pacientes como debería. No, en estas situaciones, ustedes lo deben escuchar esto que te estoy diciendo. Sí, sí, no, seguro que sí, pero bueno, ahí entramos en, cuando yo mencionaba hace un ratito el tema de la ley que habla de las violencias hacia las mujeres, hay una violencia que está implícita medio por sobre todas las cosas, que es la violencia institucional. Entonces, cuando no tenés soporte o sostén desde las propias instituciones, es difícil también hacer los cambios. Claro. Porque por supuesto que uno va a enojarse con una enfermera que me atendió mal, pero si esa enfermera tiene mil cosas que hacer y no le alcanza el tiempo, claro, por eso, sí. Es complicado. Es un tema complejo. Sí, bueno, Lorena, muchísimas gracias por haber venido al programa, me encantó charlar esto con vos. Y como mensaje final a aquellos papás, ¿no? Mujeres y bueno, y hombres, porque yo creo que en el parto está el hombre también, ¿qué mensaje le darías? Con respecto a cómo tiene que ser ese momento, qué información necesitan tener y que a veces no tienen, entonces todo es nuevo. Entonces la información está, no es tan difícil de encontrar, pueden entrar a nuestras páginas de Facebook y en la página web, está la información, pueden googlearla, hoy se googlea todo y uno pone derechos del parto y salen un montón de páginas, así que la información no es tan difícil de encontrar si uno tiene un acceso más o menos a la información. Perdóname, ¿y la Argentina con respecto a otros países del mundo? ¿Cómo estamos? ¿Bien, mal, más o menos? Y más o menos. En otros lugares está más difundido este tema. Sí, no, pero no te creas que estamos tan mal. En realidad la gran diferencia se marca con algunos pocos países del hemisferio norte que tienen un tipo de salud diferente, qué sé yo, con Suecia, con Holanda, con Inglaterra. Es distinta la atención de los partos. Claro. Pero no son tantos los países, no es que, a ver, la situación, digamos, mundial con respecto al parto y a la intervención en los partos y en los nacimientos está bastante mal. Es como que como humanidad nos fuimos alejando de ese respeto por un hecho natural y fisiológico que es embarazarse, parir y criar. Criar en el contexto de ¿quién es la que sabe a criar? ¿El pediatra o la madre? Sabe la madre. Entonces, cual, el saber, tenemos que recuperar el saber. Además, las mujeres. Además, en nuestro cuerpo, a veces nosotros expresamos algo al médico o a la enfermera, me pasa esto, no, querida, quédate tranquila. No, el cuerpo a uno le está diciendo cosas y a veces no son escuchadas en esta situación y en otras, ¿no? No, en todas las situaciones. En por eso, ese saber genuino que tenemos las personas, de las cosas que nos pasa a nosotros, tenemos que recuperarlo como saber importante, ¿no? No pensar que solamente el saber académico es lo válido. Claro, entonces, de esa manera, recuperando ese saber, podemos recuperar ese poder que perdimos. Claro, bien. Bueno, Lorena, muchas gracias por haber venido al programa. Estuvo Lorena Ribot, presidenta de la ONG Vos Podés, con este tema tan, tan interesante. Un gusto tenerte y, bueno, nos escribimos, estamos en contacto cuando hagan todas las actividades que ustedes siempre hacen. Obvio. Bueno, vamos a hacer la pausa en un ratito. Bueno, me voy a meter en el mundo de la política. Yo les dije, este año TDM va a tener un espacio, ya invitamos a una militante radical. Estuvo una diputada, bueno, ex concejal de Frente por la Victoria, presidente del Consejo Deliberante y diputada Valeria Mendolara, estuvo Florencia Rolier, militante de la UCR, y hoy ya está acá las chicas del PRO. Sí, las chicas, pues va a hablar una, pero vinieron unas cuantas, que es Soledad Manacero. Me va a contar un poquitito de, bueno, las mujeres en el PRO, en la Ciudad de La Plata, ¿qué están haciendo? ¿Por qué ella eligió esta actividad? Y bueno, estamos en un año electoral, Tiene que haber más mujeres, chicas, yo quiero a las mujeres en todos lados. Bueno, en un ratito lo voy a hablar todo esto con Soledad.